Oye, ¿tienes la pregunta uno? ¿Cuál es esa? La del ¿cuáles eran las ciudades medievales? Eso era, las ciudades medievales eran las ciudades amuralladas con caminos de piedra y como estaba amurallado, toda la ciudad estaba dentro. Afuera solamente vivían algunas personas que eran los campesinos. A ver, caché que ese día vi un fantasma. ¿A dónde? Fue raro porque no sentí miedo. ¿Y a dónde? Quedé como raro. No puedo dormir en la noche. Oye, ¿sabes que hace rato yo he tocado la campana? Sí, Vámonos, ¿no? vamos. Estoy cansado. Cierto. Deberíamos hacer la tarea en la casa. En vez de hacerla aquí, cansa mucho. Hola, tío. Gracias. Ya, gracias, tío. ¿Esto era todo? ¿Sí o no? ¿Quita? Oye, malo le pasó ahí. Oye, pero... Ya sé, busca. Todavía no. Eso temo. Ya, un rato, igual estoy cansado. Oye, pero tú, ¿por qué crees que se nos apareció? No sé, por mala suerte. Yo no creo en la suerte, solo. Mira, lo que tenemos que hacer es averiguar. Averiguar por qué se nos está apareciendo. Y a nosotros. Vamos a averiguar. Vamos a averiguar. Ya, vamos. Oye, tenemos que buscar salida. Sí, así no vamos a estar toda la noche acá. Sí, no puede ser así. Ya, vamos. Esto es acá. Sí, una cosa vieja. Una mesa. Mira, un escritorio antiguo. Sí, acá. ¿Alguien? ¿Qué tal? Hola, ¿quién eres? Soy tu amiga. ¿Cuál amiga? ¿Quién eres tú? Tú ya me conoces. ¿Tú eres el fantasma de la caldera? Chao, ahora me voy. Oye, pero espera. Espera, oye. Oye, despierta. ¿Te quedaste dormido? Ah, despierta. ¿Cómo las 5 ya? Oye, fantasma. ¿Tú ahí? ¿Qué fantasma? ¿Estás solo acá? Fantasma. No, no puede ser si estuve conversando con él. Por sueño. No, no puede ser. ¿Estás solo acá? Pero fue tan real como me habló. Me dijo que era mi amigo. Ya, vamos. Ya.